Bienvenidos a la edición número 38 de Juan Zárate Photochar TV, producción general Juan Alberto Zárate, edición general Marcelo Pulga y Saurralde, y a la conducción el gran Lucas Alaguime. Bienvenido a televidente. Y Diego Laporte, ¿cómo estamos, Diego? Bien, bien. Me sorprendió. Lo sorprendí, mirá. La primera nomás de contra golpe lo embocaron ya, 1-0 desde el vestuario arrancó. Pero lo que pasa es que no pensé que me iba a lagar, siempre me da con un caño, ahora me está lagando. No, es que la gente me paró y me dijo, che, muy bien tu compañero, me dijeron, todos me decían. ¿Estás seguro que hiciste otra cosa hoy? No, yo creo que estaba mirando otro canal igual, pero. Tenemos saludos para mandar a toda la gente de Urdinarrain, a la barra ahí del Caballo Ángelo, que estuve hablando un rato con toda la gente, con Gustavo Salcedo, con el papá de Gustavo y todos los amigos del padre, una barra grande ahí, una gente, menos Gustavo, los otros, una gente muy adulta, gente adulta que les encanta las carreras, la verdad, da placer verlos ahí disfrutar de las tardes. Bueno, no tuvieron suerte, perdieron una ventaja mínima, pero bueno, les mandamos saludos. Estuvieron ahí. Desde aquí. ¿Dónde estuviste, Diego? Lucas González. Bueno, saludos de parte de todo el programa para ellos. Exactamente. También le vamos a mandar saludos a unos muchachos ahí de Viale. No, me mandaste. Estaban medio pasaditos de copa los muchachos. Pero me agarraron, me abrazaron, los pelé porque jugamos ahí una apuestita y los pelé. Pero bueno, me pidió que les mandemos saludos, así bueno, que le mandamos saludo para ellos a Mencho Gómez y a Ezequiel del estudio del Picu en Viale. También a toda la barra, y eran como 6 o 7. No sé hasta qué hora se habrán quedado Lucas, si se volvieron para Viale o no, no sé. Porque estaban bien, bien bandeaditos de copa los muchachos. No, los quemé. Hoy estaremos compartiendo, ¿cuántas? 32 carreras, ¿no? 32 carreras disputadas en el Hípico Esquina de Fútbol Club, en el Jockey Club de Colón y en el Jockey Club de Lucas González. Así que tenemos un muy buen programa hoy. Muy bueno. Adelantamos. Muy lindas carreras. Adelantamos que para el próximo domingo 23 habrá carreras en la pista La Ramonita, organizadas por Turelo y Cardoso, y también en el Jockey Club de Villa Elisa, organizadas por Nerunga Garay. Así que eso es lo que se viene. Pero las manos, guarda. Las manos están quietitas, sin hojas. Viste que siempre pide algo para tener ahí. Estamos bien, vamos a mejorar. Capaz que el frío le lo aplaca un poco. Bueno, así que vamos a arrancar la recorrida de las carreras. Arrancamos por Esquina, Fútbol Club. Enseguida, a continuación, lo que aconteció en el Jockey Club de Colón. Sí, que diga algo. Así que. Julián, manos a la obra. Chau. Hemos llegado al Hípico Esquina Fútbol Club, domingo 16 de abril 2023, con la distancia de 290 metros. Corrido 1, Temblor, Pacheco, Guayquiraró. Número 2, Antonito López. ¿Cómo pagamos esto? Ahí tiene un botoncito, abajo del otro lado. Pasó la primera, donde se impuso el número 1, Temblor, varios cuerpos sobre el número 2, que quedó y largó al rato. El ganador, Temblor, es propiedad de José Pacheco, es entrenado por Luis Pacheco, lo llevó al triunfo el jockey Jesús Martínez, defiende los colores del estud, La Escondida, de Guayquiraró. Segunda carrera, sobre la distancia de 300 metros, con el número 1, Betín, Dani, Santa Elena. Número 2, Don Jerocho, Corales, La Paz. El número 3, Enano Pedro, Cachi, Santa Elena. Marcador de la segunda carrera se impuso el 1, Betún. Segundo, el 3, Enano Pedro. Tercero y último, el 2, Don Jerocho. Tres cuerpos del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, el 1, Betún, es propiedad de Lalo Domínguez, es entrenado por Dani Jiménez, lo llevó al triunfo el jockey Chucho Aranguis, defiende los colores de la caballeriza Los Amigos de Santa Elena. Tercera carrera, sobre la distancia de 280 metros, con el número 1, Sin Rival, Núñez, Esquina. El número 2,
Doña Julia, Alexis, Sauce. Número 3, el Kun López, esquina. Marcador de la tercera carrera, se impuso el 1 sin rival, segundo el 2 Doña Julia, tercero el 3 el Kun. Un cuerpo del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador, el 1 sin rival, es propiedad de Aníbal Núñez, es entrenado por Ramón Núñez, lo llevó al triunfo el jockey Pica Torilla, defiende los colores de la caballeriza La Providencia en esquina Corrientes. Cuarta carrera, sobre la distancia de 370 metros, con el número 1, Brujo Principal, Rossi, esquina. El número 2, Filoso, Manuel, esquina. Cuarta carrera, como les contaba el amigo Tiki, el número 2 quedó chanta a las gateras, así que se impuso el número 1, Brujo Principal. Propiedad de Rossi y Gauna, es entrenado por los mismos Rossi y Gauna, lo llevó al triunfo el jockey Pica Torrilla por 2, defiende los colores del Stud HR de esquina Corrientes. Quinta carrera, sobre la distancia de 450 metros, con el número 1, Bancario Díaz, esquina. El número 2, Doña Inca Pablo, La Paz. El número 3, Davidito Ramírez, La Paz. Quinta carrera, se impuso el 1 Bancario, segundo el 3 Davidito, tercera y última la número 2 Doña Inca. Tres cuerpos y medio del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, el 1 Bancario, es propiedad de Gregorio Molinari, es entrenado por Esteban Díaz, lo llevó al triunfo el jockey Eduardo Ledesma, defiende los colores del Stud Halcón de la ciudad de esquina. Sexta carrera, sobre la distancia de 325 metros, con el número 1, Vengador Rubén La Paz. El número 3, Barquito Ezequiel Santa Elena. El número 4, Nube Negra Saúl Asencamp. Séptima carrera, se impuso el número 3, Barquito, segunda la número 4, Nube Negra, tercero el 1, Vengador. Medio pescuezo, la raya del primero al segundo, varios cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Barquito, es propiedad de Gustavo Zucarrat, es entrenado por Ezequiel Zucarrat, lo llevó al triunfo el jockey Jesús Martínez por 2, defiende los colores del Stud Las Totoras en la ciudad de Santa Elena. Séptima carrera, sobre la distancia de 650 metros, con el número 1, Spinny Vision, Rubén Santa Elena. El número 2, Royal Fest, Ramírez La Paz. Número 3, Innombrable, Dani Santa Elena. El número 4, Fusilero Velázquez La Paz. Séptima, se impuso el número 4, Fusilero, segundo el 2, Royal Fest, tercero el 3, Innombrable. Dos cuerpos y medio del primero al segundo, media cabeza del segundo al tercero. El ganador, el 4, Fusilero,
es propiedad de Jorge Leandro Aragón, es entrenado por Alejandro Velázquez, lo llevó al triunfo al jockey Kiko Acosta, defiende los colores de Estud Sueño del pibe de la ciudad de La Paz. La octava carrera no se corrió, pasamos a la novena carrera, 600 metros de distancia, con el número 1, Akimán Ramírez, La Paz. Número 2, Cadus Godetti, Estacas. El número 4, Coloso Richard Melaje, La Paz. Novena carrera, se impuso fácil el 4, Coloso Richard, segundo el 1, Akiman, tercero y último el 2, Cadus. Cuatro cuerpos del primero al segundo, dos cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador, Coloso Richard, es propiedad de Francisco Aránguiz, lo entrena Alejandro Velázquez por 2, lo llevó al triunfo el jockey Kiko Acosta por 2, Stud, el sueño del pibe por 2, de la ciudad de La Paz. Décima carrera, sobre la distancia de 270 metros, con el número 1, 221, López Esquina, número 2, Tenacita Edgardo Esquina, el número 3, Don Felipe Ríos Libertador. Décima carrera, se impuso el 1, 221, segundo el 2, Tenacita, tercero el 3, Don Felipe. Un cuerpo del primero al segundo, tres cuartos de cuerpo del segundo al tercero. El ganador 221 es propiedad de María Rosa Fleita, es entrenado por Luis López, lo llevó al triunfo al jockey Nahuel Machuca, defiende los colores de Stud Don Tono en la ciudad de Esquina. Última carrera, carrera número 11. Con el número 1, Cañita Leguiza Esquina. Con el número 2, Trueno Ibáñez Esquina. El número 3, Bonita Núñez Esquina. El número 4, Mi Ilusión Miss Esquina. Décimo primera y última, se impuso fácil la número 1, Cañita o Canilla. Segundo, el 4, Mi Ilusión. Tercero, el 2, Trueno. Varios cuerpos, del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. La ganadora, Canilla, es entrenado por Leguiza en la ciudad de Esquina. Todo esto, amigos, fue acontecido en el Lípico Esquina Fútbol Club, domingo 16 de abril. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños. Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada, Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, mucerolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram junta-turf24.
Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Yunta Turf. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate, Fotochar TV. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscas lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Hemos llegado al Jockey Club de Colón, domingo 16 de abril del 2023. La primera carrera no se corrió, pasamos a la segunda carrera. Sobre la distancia de 500 metros, con el número 1, Guriza Loca, Zabala, Verduc. Número 3, La Rubí, Walter, San Salvador. Número 4, La Bambi, Ayala, No Ya. Número 5, Luna de Septiembre, Darío, Concordia. Número 6, Rosanita, Mendoza, Villa Alegrín. Benito Lejerén, Luca. Marcador de la segunda carrera, se impuso la número 1, Guriza Loca. Segunda, la número 6, Rosanita. Tercera, la número 4, La Bambi. Tres cuerpos y medio del primero al segundo, un cuerpo y medio del segundo al tercero. La ganadora, Guriza Loca, es propiedad de Orsellet, es entrenada por Zabala. La llevó el triunfo al jockey Elías Romero. Defiende los colores de Stud Don Mendieta. Procedencia Verduc. Tercera carrera sobre la distancia de 400 metros. Con el número 1, Tigrecito, Fabricio, Lejerén. El número 3, ¿Qué pasó? Tetur, Villa Elisa. El número 4, Brujito, Méndez, Gualeguaychú. Número 5, Pinta el Mate, Darío, Concordia. Marcador de la tercera carrera, se impuso el 5, Pinta el Mate. Segundo, el 4, Brujito. Tercero, el 3, ¿Qué pasó?
Media cabeza en la raya del primero al segundo, dos cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador, Pinta al Mate, es propiedad de Fernando Aguerreberry. Es entrenado por Darío Aguerreberry, lo llevó al triunfo el jockey Leo Rull. Defiende los colores del Stud, Fer y Lucas, en la ciudad de Concordia. Cuarta carrera no se corrió, pasamos a la quinta carrera sobre 500 metros la distancia con el número 1, Sentido Común, Vera, Roca. El número 3, Cilindra, Colono, Federación. El número 4, Don Hugo, Toto, Guareguaychú. Quinta carrera, fácil, se impuso el 4, Don Hugo, ex show de prisa. Segundo el 1, Sentido Común. Tercero el número 3, Cilindra. Varios cuerpos del primero al segundo, medio cuerpo del segundo al tercero. El ganador, Don Hugo, es propiedad de Hugo Burna, es entrenado por Toto Betancourt. Defiende los colores del Stud El Gurí. En la ciudad de Federación, lo llevó al triunfo el jockey Nelson Lalanda. Sexta carrera, sobre 1300 metros la distancia, con el número 1, Mando Fuerte, Fernández, Colón. Con el número 3, Atena Will, Orián, Colón. El número 4, Iluminado Baby, Magni, Vergara. Sexta carrera, se impuso la número 3, Atenea Will. Segundo el 1, Mando Fuerte. Tercero el 4, Iluminado Baby. Tres cuerpos del primero al segundo, cinco cuerpos del segundo al tercero. La ganadora, Atenea Will, es propiedad de Rubén Wilbers. Es entrenado por Rubén Américo Polián. Lo llevó al triunfo el jockey Elías Romero por 2. Defiende los colores de Estudio El Manso en la ciudad de Colón. Vamos a los festejos de Atenea Will. Séptima carrera, 450 metros de distancia, con el número 1, Cocaína, Camacho, Los Charrúas. ¡Ah! El número 2, El Tuerto, Quiroz, Federación. Marcador de la séptima carrera, clásico revancha, se impuso la número 1, Cocaína, segundo el 2, El Tuerto. Un cuerpo a la raya del primero al segundo. La ganadora, Cocaína, es propiedad de Clara y Javier, es entrenada por Antonio. Lo llevó el triunfo el jockey Lázaro Camacho, defiende los colores del Estudio El Silencio en la localidad de Los Charrúas.
Octava carrera sobre la distancia de 500 metros con el número 1, el maestro Romy, Federación número 2, Gringo Olímpico, Cagamaño, Gualeguaychú, número 3, Trembala, Peche, San Salvador, número 4, Criminal, Pastor, Villamantero. Marcador de la octava, se impuso el número 3, Trembala. Segundo, el 4, Criminal. Tercero, el 2, Gringo Olímpico. Varios cuerpos, que fueron 6, del primero al segundo. 3 cuartos de cuerpo, del segundo al tercero. El ganador, Trembala, es propiedad de Sermatén. Lo llevó al triunfo y lo entrena Ezequiel Peche Block. Defiende los colores del Stud, mi pasión, en la ciudad de San Salvador. Novena carrera sobre la distancia de 1000 metros con el número 1, Red Pin, Conde, Gualeguaychú. Número 2, Corazón de Oro, Cabrera, San José. Número 3, Portal de Lujo, Romy, Federación. Número 5, Tornado, Carto, San Justo. Domingo 23 de abril, carreras en el Jockey Club de Villa Lisa y en pista La Ramonita. Esa es la cita para el próximo domingo. Novena carrera, 1000 metros, impuso la número 1, Red Pin. Segundo, el 2, Corazón de Oro. Tercero, el 3, Portal de Lujo. Un cuerpo y medio del primero al segundo, 4 cuerpos del segundo al tercero. La ganadora, Red Pin, es entrenada por Conde en la ciudad de Gualeguaychú. Décima carrera sobre la distancia de 500 metros con el número 1, Bastión Rojo, Poggio, Concepción del Uruguay. El número 2, Furor, Burlot, Colón. Número 3, Mamacora, Camaño, Gualeguaychú. Número 4, Suter Candy, Corcho, Federación. Número 5, Wi Cano Plus, Lucio, Los Charrúas. Marcador de la décima, que era para debutantes y perdedores, se impuso el número 5, Viujano Plus. Segunda, la número 3, Mamacora. Tercero, el 4, Southern Candy. Dos cuerpos y medio del primero al segundo, varios cuerpos que fueron 7 del segundo al tercero. El ganador, el 5, Viujano Plus, es entrenado por Lucio en Los Charrúas. Décimo primera carrera, 1000 metros de distancia, con el número 1, Reina Invencible, Silvio, General Campos. Número 3, Misterioso Blue, Almada, Concepción del Uruguay. Número 4, qué fatalidad, Tornud, Colón. El número 5, Mago Trans, López, Villa Elisa. Número 6, Ley Negra, Putalas, Villa Elisa. Yeah.
11ª carrera a 1000 metros, impuso el número 3, Misterioso Blue. Segundo, el 6, Ley Negra. Tercera, la número 1, Reina Invencible. Varios cuerpos, que fueron 7 del primero al segundo, 4 cuerpos del segundo al tercero. El ganador, el número 3, Misterioso Blue, es entrenado por Almada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Décimo segunda y última carrera, 1300 metros de distancia. Con el número 1, Hardwin Fernández Colón. El número 4, Clave Tornud Colón. El número 5, Aguantemos Juntos Centurión Villa Elisa. El número 6, Master of Music Palacios Villa Guay. El número 7, Metuca Lugo Villa Guay. Pasó la última, donde se impuso el número 6, Master of Music, segundo el 1, Harwin, tercero el 4, Clave. El ganador, Master of Music, ganó por medio cuerpo del primero al segundo y medio pescuezo del segundo al tercero. Es entrenado por Mariano Palacios en la ciudad de Villa Guay. Todo esto fue lo acontecido en el Jockey Club de Colón. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos. Viruta, todo lo que buscas lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Fotochat TV. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen.
auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Novoya. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños. Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, mucerolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Yunta Turf. Hemos llegado de Jockey Club de Lucas González, domingo 16 de abril del 2023. Primera carrera sobre la distancia de 300 metros. Bueno, el número 1, Catucha Osorio Gualeguay. El número 2, Barquito Sánchez Ramblón. Número 4, Don Luis Carita Gualeguay. El número 6, Don León Irusta Séptima. El número 7, No Hice Ni Quise González Gualeguay. Marcador de la primera carrera se impuso el 7, No Hice Ni Quise. Segundo, el 2, Barquito. Tercero, el 1, Catucha. Un cuerpo y medio del primero al segundo, tres cuartos de cuerpo del segundo al tercero. El ganador, No Hice Ni Quise, es propiedad de Mariano y Joaquín. Es entrenado por Fabricio y Lucho. Lo llevó al triunfo el jockey Leo Burgo. Defiende los colores del Stud La Loiza de Gualeguaychú. Segunda carrera sobre la distancia de 400 metros con el número 1, Diablito Pacho Novoya. El número 2, Picante Osorio Gualeguay. Número 3, La Mamu Enríquez Novoya. Número 4, Chaveca Juan Maciá. En esta carrera estaban el 5 y el 6. El traicionero y chamullero, pero no fueron de la partida por golpearse en los partidos. Se impuso el número 4, Chaveca. Segundo, el 1, Diablito. Tercero, el 2, Picante. Dos cuerpos y medio del primero al segundo. Tres cuerpos del segundo al tercero. El ganador, Chaveca, es propiedad de Augusto Schneider y Nahuel. Es entrenado por Panchano Blasón. Lo llevó al triunfo el jockey Gustavo Sánchez. Defiende los colores del Stud El Humilde en la ciudad de Maciá. Tercera carrera sobre la distancia de 500 metros con el número 1, Quentin Chandaré La Llave. El número 2, Paspartú Díaz Lucas González. El número 3, Vos Qué Decís Sánchez Tercera. Número 4, Erótica San Nacho Crespo. Número 6, Estefan Peco Viale. El número 7, Don Lucho González Gualeguaychú. We'll be right back.
tercera carrera se impuso el 2 Passepartout, segundo el 7 Don Lucho, tercero el 1 Quentin. Cuatro cuerpos del primero al segundo, el pescuezo del segundo al tercero. El ganador Passepartout es propiedad de Tony y Facu, es entrenado por Tony Díaz, lo llevó al triunfo el jockey Peloncho, defiende los colores del Stud, los Crotos, en Lucas González. Cuarta carrera, sobre la distancia de 350 metros, con el número 1, Nidito de Amor, Steffer, Lucas González, el número 2, otro loco más, Uruguayo, Diamante, el número 3, Atrevido, Pérez, Gualeguaychú, número 6, Doña Mabel, Graizairo, Nogoya, el número 7, Esperanza, Toledo, Irigoyen. Quinta carrera se impuso el número 1, Nidito de Amor, segundo el 2, otro loco más, tercero el 3, Atrevido, dos cuerpos y medio, del primero al segundo, el pescuezo, del segundo al tercero. El ganador, Nidito de Amor, es propiedad de Barbie y Pablo, es entrenado por Gustavo De Marciani, lo llevó al triunfo el jockey Peloncho por 2, defiende los colores del Stud Fagus en Lucas González. Quinta carrera, sobre la distancia de 325 metros. Número 1, Macumba, Nico, Victoria, el número 2, Tilindrina, Uriel, Diamante, el número 3, Garotinho, Enrique, Novoya, el número 4, Morenito, Hacho, Algarrobito, el número 5, Nominado, Olivera, Lucas González, el número 6, Dalmiro, Burgo, Gualeguay, el número 7, Bala de Goma, Reynoso, Novoya, número 8, Romántica, Yari, Lucas González. Ahí por los 150 sale un perro, por suerte no pasó ningún accidente. La quinta carrera se impuso el número 4 Morenito, segundo el 8, la número 8 Romántica, tercero el 7 Bala de Goma, medio pescuezo del primero al segundo, ventaja mínima del segundo al tercero. El ganador Morenito es entrenado y es propiedad de Benjamín Fernández, lo llevó al triunfo el jockey polaco Giraldi, defiende los colores de la caballeriza El Niandubay en Algarrobito primero. Sexta carrera, sobre la distancia de 500 metros, con el número 1, Dear Winner, Steffer, Lucas González, el número 2, Ángelo, Salcedo, Urbina Rey, el número 3, Internarciso, Javier, Seguí, el número 5, Trasnochador, Leo, Lucas González, el número 6, Claro Lake, Cardoso, Novoya. En esta carrera, la número 1, Dear Winner, largó y se volvió. Y el número 5, Trasnochador, quedó las gateras. Marcador de la sexta carrera se impuso el 6, Claro Laque. Segundo el 2, Ángelo. Tercero el 3, Internarciso. Ventaja mínima del primero al segundo, dos cuerpos y medio del segundo al tercero. El ganador, Claro Laque, es propiedad de Peñalosa y Quino 2. Es entrenado por Esteban Cardoso. Lo llevó al triunfo el jockey Juan Ramón López. Defiende los colores de Stud Don Tolo en la ciudad de Nogoyá. Séptima carrera, 325 metros de distancia. Con el número 1, Mr. Orpen, Tirpo, Antero. Número 2, Cuyoy, Burgo, Gualeguay. El número 3, Tormenta, Silis, Irigoyen. Número 4, Tirolesa, Cámpora, Oro Verde. Marcador de la séptima carrera se impuso el 1 Mr. Orpen, segunda la número 4 Tirolesa, tercero el 2 Cuyoy. Medio cuerpo del primero al segundo, medio cuerpo del segundo al tercero. El ganador Mr. Orpen es propiedad de Nadia Marcos Ángel y Yamil, es entrenado por Marcos Ángel y Yamil, lo llevó al triunfo el jockey Gabriel Verón, defiende los colores del Stud El Único en Antelo. Octava carrera, una de las pruebas centrales, 300 metros de distancia, con el número 1, Asociado, Chua, Lucas González, el número 2, Broche de Oro, Javier Seguí, el número 3, Peligroso, Juanchi, Lucas González, el número 4, Don Gustavo, Sánchez, tercera.
Marcador de la octava carrera se impuso el 1 Asociado, segundo el 3 Peligroso, tercero el 2 Broche de Oro. Un cuerpo y medio del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador Asociado es propiedad de Dani, Carlos y Guillo. Es entrenado por Chua. Lo llevó al triunfo el jockey Adrián Olivera. Defiende los colores del Stud Tiagucha en la ciudad de Lucas González. Novena carrera, sobre la distancia de 425 metros, otra de las pruebas centrales del Jockey Club de Lucas González. Con el número 1, Misterioso, Kaimer, Para Nada. Número 2, Argentino, Neno, Victoria. Número 3, Don Humberto, Cortisela, Mercedes. El número 4, Luna Cristina, Chavito, Tabosi. Marcador de la novena se impuso el 3 Don Humberto, segundo el 1 Misterioso, tercera la número 4 Luna Crispina. Un cuerpo del primero al segundo, cabeza del segundo al tercero. El ganador Don Humberto es propiedad de Cacho, es entrenado por Daniel Ábalos. Lo llevó al triunfo el jockey Titi Ferreira. Defiende los colores de la caballeriza La Providencia en Luján, provincia de Buenos Aires. Décima carrera sobre la distancia de 300 metros con el número 1, Cachufo, Claudio, Gualeguaychú. Número 2, Cosmo, Franco, San Benito. Número 3, Berruga, Duré, Puerto San Martín. Décima carrera se impuso el 2 Cosmo, segundo el 3 Berruga, tercero y último el 1 Cachufo. Dos cuerpos del primero al segundo, un cuerpo del segundo al tercero. El ganador Cosmo es entrenado por Franco, lo llevó al triunfo el jockey Matías Haller, procedencia San Benito. Decimoprimera carrera sobre la distancia. No, la decimoprimera no se corrió. Decimosegunda carrera sobre la distancia de 450 metros. Con el número 1, La Candy, Sergio, Victoria. El número 2, El Noah, Torres, Gualeguay. Número 3, Malevo, Avanzati, Paraná. Marcador de la 12ª carrera se impuso el número 2 El Noah, segundo el número 3 Malevo, tercera y última la número 1 La Candy. Dos cuerpos del primero al segundo, medio pescuezo del segundo al tercero. El ganador El Noah es propiedad de Fanny Asinelli, es entrenado por Torres y Zapata. Lo llevó al triunfo el jockey Nahuel Polaco Infante. Defiende los colores del Stud El Amacate en la ciudad de Gualeguay. Decimotercera y última carrera sobre la distancia de 700 metros. Con el número 1, Jamalerado, Sánchez, Rosario del Tala. El número 2, Pedrito, Chavito, Tabosi. El número 4, Vitrola, Cardoso, Noya.
marcador de la 13ª y última carrera se impuso el 4 Vitrola, segundo el 1 Jamalerado, tercero y último el 2 Pedrito. Pescuezo la raya del primero al segundo, tres cuerpos del segundo al tercero. El ganador Vitrola es entrenado por Esteban Cardoso, lo llevó al triunfo el jockey Juan Ramón López por 2, defiende los colores de Tudon Tolo por 2 en la ciudad de Nogoyá. Todo esto, amigos, fue lo acontecido en el Jockey Club de Lucas González. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Victoria Forrajes. Nos encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria. Teléfono 3436-571631. Alimentos balanceados para todo tipo de pequeños, medianos y grandes animales. Además, avena, afrechillo, maíz entero o molido, fardos, viruta. Todo lo que buscás lo encontrás en Congreso 801, esquina San Miguel, Victoria Forrajes. La Yunta Turf, podrás encontrar herraduras de hierro y aluminio, chaquetillas personalizadas, caretas, vendas, bozaletas y cabezadas, tapados, mucerolas, riendas, todo para los jockey, botas, gorros, chalecos y breches, mandiles y cinchas, todo tipo de herramientas para los herreros. Nos podrás encontrar en la línea de WhatsApp 3435 4081 45 o en Instagram yunta-turf24. Además, puestos en las distintas pistas cuadreras de la provincia de Entre Ríos. Auspicia Juan Zárate, Fotochar TV, La Yunta Turf. Frente a la terminal de ómnibus encontrarás la parada obligada. Bar Los Amigos del Turf, atendido por su propio dueño, el gran Mesereque. Auspician Juan Zárate Fotochar TV. En Basavilbaso, Bar Amigos del Turf. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Neumáticos Panamá. Nos encontrarás en España 643, Rosario Altala, Entre Ríos. En Neumáticos Panamá encontrarás centro de alineación 3D, informes de alineación en 3D, balanceo y rotación, suspensión en general, tren delantero. Además, venta de neumáticos en todas las medidas. Neumáticos Panamá, España 643, auspicia Juan Zárate Fotochat TV. Todo lo que necesitas para tu caballo de alto rendimiento deportivo, para las cuadreras, lo encontrás en El Origen. El Origen, todo lo necesario en medicina veterinaria para tu equino. El Origen, palabra cuyo significado es el comienzo de todo. El Origen no es uno de los primeros, sino el primero en tratamientos para equinos deportivos con más de 20 años en el mercado. No importa la distancia, El Origen hace la diferencia. Si te interesa el producto, te pasamos el número de contacto 341-3967-678. 341-3967-678. Productos El Origen. Auspicia Juan Zárate Fotochar TV, Forrajería Italia, en Avenida Italia, esquina Seguí, en la ciudad de Nogoyá. Encontrarás todo para tu caballo, para tu perro o gato, también todo para tu jardín. Gran venta de los mejores pollos parrilleros. En Forrajería Italia, todo lo que buscas lo encontrarás. Atendido por sus propios dueños, Avenida Italia, esquina Seguí, Nogoyá, Entre Ríos. Auspician Juan Zárate, Fotochar TV. Bloque final de Juan Zárate, Fotochar TV. No me olvidé de mandarle saludos al amigo Walter Acosta,
jockey ahí de la ciudad de Nuevo Ya, que el otro domingo sufrió un accidente ahí en la en Gualeguay, cuando compartimos las carreras que vimos, era él, yo no sabía que era él, después estuve hablando, se fisuró una costilla, por suerte no fue nada tan grave, ahí estuve con él, el Lucas González, está bien, dolorido, pero está bien, así que bueno, que vuelva pronto a las canchas ahí. Bueno, le mandamos un saludo Walter. A Walter ahí. Exactamente. Una pronta recuperación. Exacto. Se colgó. La junta, ¿dónde no ven? Bueno, me agarra, este me agarra de perdido. Bueno, nos pueden ver en el canal Univisión, canal 5, acá en Rosario del Tala, los miércoles 19 horas, y en el canal AET, Asociación de Internet de Telecomunicaciones, que sale en más de 70 ciudades, algunos lugares de Santa Fe, Córdoba y Corrientes, a las 20 horas. ¿Dónde más? En la página de Juan Zárate, en YouTube de Juan Zárate Photochart, y en los Facebook de Juan Zárate, Diego Laporte o Lucas Aranguí. Lo dijo de memoria, sin papel. Lo dijo bien. Sin papel, ¿no? sin soplar y sin. Sin chistar. Me lo estoy aprendiendo. En el programa 37. Y 8. Nada, y 7, ¿qué dices? 12. 3. Por ahí anda. Por ahí, bueno. Ya nos perdimos. Ya no, digo, no vamos a decir malo lo probamos, ya no me acuerdo. Bueno, hemos compartido imágenes de lo que sucedió en el Hípico Esquina Fútbol Club, en el Jockey Club de Colón y en el Jockey Club de Lucas González. Hemos hecho una recorrida ahí por las 32 carreras, en las distintas tres pistas, en la provincia de Entre Ríos y la provincia de Corrientes. Bueno, reiterando a ver dónde tenemos carrera el fin de semana. El fin de semana que viene, el 23, domingo 23, habrá carreras en pista La Ramonita, organizadas por Turelo y Cardoso, y en el Jockey Club de Villa Elisa, carreras organizadas por Nerunga Garay. ¿Está? Bien, bien, aprobado. El otro domingo, el 30, hay doble jornada, porque el 1 de mayo, el Día del Trabajador, también hay reunión hípica. El 30, las citas en el Jockey Club de Maciá, carreras organizadas por Valle y Laporte, y el 1 de mayo, lunes 1 de mayo, que es feriado, carreras en el Jockey Club de Hernández, organizadas por Coto, Chino y Guido. Así que esto es lo que se viene. Ahora, próximo, La Ramonita y Villa Elisa. Agradecemos a todos los auspiciantes que hacen posible Juan Zárate Photochart TV. Ahora se suma uno más, El Origen, que ya vamos a estar ahí compartiendo. Ah, pues ya teníamos El Origen. El año pasado, ahora sí. se sumó ahora. Que tiene distintos productos de veterinaria ahí que pone a la venta, así que, y además a todos los otros auspiciantes que también hacen posible que salgamos al aire, agradecer a Univisión, agradecer al AET, bueno, al Pulga, a todos los muchachos del equipo de Juan Zárate, al Carly, al Flecha, al Nego, el Fede, el Pulga también de vuelta, le agradecemos, a Alexis, que a veces está, a veces... El, ¿cómo se llama el otro chiquito? Marcos. Marcos. A Marcos también. No sé, Pulga, ¿alguien más? Otro que lo agarrando en Pedrito. Bueno, y al jefe, Juan Zárate también. Le mandamos saludos. Así que bueno, amigos, llegamos al final de una nueva edición y será hasta la semana próxima. Chao.